La recopilación en remasterización de la saga Halo está siendo muy esperada por los usuarios de Xbox One. Microsoft y 343 Industries han confirmado que la compañía de Halo 2 en la edición Halo de Master Chief Collection no funcionará exactamente a 1080p, sino que lo hará a una resolución inferior, algo que ha hecho saltar las alarmas. El estándar 1080p es una resolución de 1920 x 1080 píxeles. El juego en este caso funcionará sin embargo a 1328x1080 píxeles a 60 imágenes por segundo. Eso sí, la edición del aniversario de Halo 2 que se lanzó en Xbox 360 funcionaba, si no mal recordamos, a 720p y en esta versión lo va a hacer a una mayor resolución. Desde el equipo se ha asegurado que ahora funciona a 60 frames por segundo clavados a una resolución de 1328x1080, lo que sería una importante mejora en la calidad de la imagen, que la verdad es que los aficionados esperan y apreciarán con ansia. Todas estas informaciones las hemos conocido gracias a Dan Ayoub, productor ejecutivo encargado de todas estas remasterizaciones. El resto de todos los títulos incluidos en la colección van a funcionar a 1920x1080 píxeles y a 60 frames por segundo, según ha confirmado la mismísima 343 Industries.